que confiscara la pelota. Mierda, no puede ser. Marta, ¿a qué hora pusiste el despertador? Son las 10:15. ¿Qué? Que son las 10:15, coño, que no llegamos. El despertador lo ponías tú. Oh, Dios mío, cansa. Tu padre nos da garrafón, estoy convencido. ¿Y mi discurso? ¿Has visto mi discurso? No. ¿No pensarás ducharte? ¿Por? Porque no llegamos, coño, por eso. Tendrá que recibirles el alcalde, digo yo. Marta, ¿dónde has dejado mi discurso? Pero si no hace falta que digas nada. Deja tu discurso. ¿Después de lo que me ha costado escribirlo? Aquí está. Falta mucho. ¿Eh? No, no, ya estamos, ya estamos. Mira, 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 mira. Miren, miren. Ana, amor, mira, mira. ¿Sabes qué es eso? Una tienda de campaña. Pero para plantas. Falta mucho. Otra vez con la preguntita. Anda a preguntarle al conductor que debe saber. Yo también quiero llegar. Bueno, no falta nada. Respira, que tienes el nene, por Dios. Me mareo. Vamos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Respira, 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 dale, vamos, vamos. Inténtalo, dale, 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 dale. ¿Y? ¿Qué pasa? No hay más. ¿No hay más? Está todo en el pantalón, mira lo que es esto. Bueno, tranquilo, respira, dale. Respira hondo, profundo, dale. Ahí va, ahí va. No van a querer que vuelva. ¿Dónde? ¿Acá adentro? Quédate tranquilo, no pasa nada. Y si no, nos vamos caminando, mira. ¿Ve lo que está allá? Bueno. Ese es el pueblo. ¿Y los caballos? Yo por acá no veo ninguno. Ya lo vamos a encontrar. Vamos, en el Rovira nos esperan. Vamos, vamos. Gracias, ¿eh? Si tu nene se marea, podrías traer una bolsita de plástico con vos. Mirá con el olor que vamos a llegar. ¿Cómo hablas a mí? Sí. A mí tu hijo me quemó la cabeza y yo no dije nada, ¿eh? Mirá, es un bebé y los bebés lloran. Y los niños vomitan. Aparte, ¿a quién le importa cómo vuelas en este pueblo de mierda? La primera impresión es lo que cuenta. Ya está, ya estamos mejor. Ya vomito todo. Hola. Qué desastre, aquí no hay nadie. Ni siquiera Julio, y eso que me prometió escribir una crónica en la comarca. La televisión estaba avisada, pero ya me imaginaba yo que me está matando. Apagado, lo mato. Te voy a donar a su manta que vea. Corre, mira si hay alguien en el bar y que salgan. Alberto, por favor. Ay, que salga también Elsa, que vean a alguien de su tierra. Elsa no es de su tierra, es uruguaya. Pues esto, joder, la Patagonia. Recuerda a todos que hoy, en los arcos de la calle Mayor, habrá una gran... ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Bienvenidos a la comida. ¿Todo bien? ¡Uy, Marta! ¡Mira qué cosa más rica! Bien. Hola. Hola, Che. Hola. Hola. Soy Alberto, el alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Hola, Miguel. ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Hola. ¿Y tú? ¿Quién eres? Hola. ¿La guitarrista también la vas a meter en tu secadero de jamones? No tendré esa suerte. Hola. Ya era hora que vinieras, ¿no? Anda, va. Colócanos para una foto y luego te vas a sobarla. Bueno, va. Vamos a hacer una foto para inmortalizar este momento. ¿Aquí te parece bien? Ay, que salga bien el letrero. Todos aquí, venga, los niños delante, de protagonistas. Marta, tú también. Elsa, vamos. ¿Y tu marido y los niños? No, el sábado domingo duermen. Ah. Pero él existe. ¿Qué pasa? ¿Antes no existía? Un sonriure. ¿Eh? Una sonrisa.